Sí, podemos hacerlo. Genial. 6 personas para las 8:30. Carlson es el nombre. Genial. Bien, nos vemos. Bueno, gracias. ¿Por qué no leen el menú? Su mozo estará enseguida con ustedes. Marcy, ¿ya llegó Amber? No, aún no. Intenté llamarla, pero no responde. He cubierto como anfitriona mientras tanto. Bien, intenta y sigue intentando. Bien. Señoritas, ¿cómo está todo? Pecaminoso. Decadente. Eso me gusta oír. Sabes, todos dicen que este es el mejor nuevo restaurante de la ciudad. Bueno, todos tienen un muy buen gusto. Dylan. Sí, señor Miller. Ronda cortesía de la casa para las bellas damas, lo que deseen ellas. Patrón Silver. Puro. Espera, debes beber un trago con nosotras. Lo siento, ya abandoné el tequila, me hace hacer cosas malas. Michael, lo siento, ¿puedo robarte por un momento? Seguro. Bien. Ya regreso. Bueno, pude comunicarme con Amber. Ella tuvo un accidente. Está en el hospital. ¿Está bien? Aparentemente tiene una contusión y una pierna rota. Disculpe, tenemos una reserva. ¿Aún quieres que la siga cubriendo? No, regresa a tus mesas, lo tengo. Bien, genial. No hay problema, los tendremos comiendo y bebiendo muy pronto. Y el postre corre por mi cuenta. Gracias. Por aquí. ¿Estás despierta? Estoy despierta. Supongo que dormiré cuando se vaya a la universidad. ¿Cómo estuvo la noche? Fue genial. Mi anfitriona se rompió una pierna. ¿Ah? Terminé sentando invitados toda la noche. Oh, por Dios. ¿Qué, solo tienes una anfitriona? Una buena. Haré entrevistas esta semana. ¿Había mucha gente? Muchísima. Pero entre los regalos y los proveedores, mis números están cada vez más en rojo. Lleva tiempo generar ganancias. Han pasado casi 6 meses. Sí, y todos están hablando de ti. El dinero habla. Sabes, mi papá dijo que le gustaría ayudarte. No,
Quiero hacerlo por mi cuenta. ¿Y qué tal yo? ¿Puedo ayudar? Podría regresar a trabajar un poco antes. Tú eres la que quería estar en casa el primer año. Aún lo quiero, creo que es genial. Me encanta ser la mamá de Evan. Solo que a veces es complicado, no creo que lo entiendas. ¿Qué se supone que significa eso? Me ejercito y bebo agua y camino cada mañana y aún me siento como si fuera una Sharpei. Uf. Me encanta cuando hablas sucio. Solo buscas tener suerte. ¿Está muy mal? Muy mal. Está bien. Yo me encargo. Luego, 2 años en Janice antes del cierre. Ah, fue una pena. Buena estrechatela. Sí. Ah, y tengo un título en psicología. Siento que es útil al ayudar a los clientes y ver. Y puedo levantar 250. Es genial. Estaré en contacto. Seguro que sí. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarte? Sí, vine por el puesto de anfitriona. Soy Michael. Soy el dueño. Sí, lo sé. ¿Nos conocemos? No exactamente. No. Claro. Siéntate. ¿Tu nombre? Susan. Ah, Del. Del. No recuerdo tu aplicación. Sí, bueno, la verdad es que vi la oferta en internet y solo decidí venir. Acabo de mudarme a la ciudad y realmente necesito un empleo. ¿De dónde eres? De San Francisco. Pasé 2 años en San Francisco. Trabajé en un fondo de cobertura. Así que conoces Dominic's. Me encanta ese lugar. Fui anfitrión allí. No puedo creer que nunca te vi allí. Sí, qué pena. Mira, debo ser honesto contigo. Es una posición temporal. Mi anfitriona actual está en el hospital. Oh, lo siento mucho. ¿Ella estará bien? Es decir, lo estará. Dicen que regresará en unos meses. Quizás tenga trabajo temporal después, pero... Está bien. También soy entrenadora personal. Es decir, es lo que amo hacer. Solo necesito hacer dinero hasta armar mi agenda de clientes. No me dirás que tienes un problema con las drogas, ¿no? Bueno, disfruto de un trago de tanto en tanto. No confiaría en ti si no lo hicieses. ¿Por qué no vas a tu casa y te cambias? Te veo aquí a las 5. ¿Tengo el trabajo? A menos que no haya visto algo. Sí, es tuyo. Genial. Gracias. Yo... Nos vemos por la noche. Bien. No sé, supongo que pensé que las cosas serían más fáciles. Contrata una niñera. Yo tendría 3. Lo haré. Esta semana voy a entrevistar a una. Oh, me gusta mucho cuidar de Evan. Pero pensé que Michael estaría más involucrado. Bueno,
Él está encargado de un restaurante. Dirige un restaurante nuevo. Sabes que es mucho trabajo. Lo sé. Parece que me quejo, pero no lo hago. Bien. Está bien. Tú tienes a uno de los buenos. Confía en mí. He tenido suficientes como para saber. Deberías saberlo. Sí. Es una belleza. Aquí está el menú. Me gustaría una tarta de la anfitriona. Solo me alegra que llegase cuando lo hizo. Es decir, me ha salvado la vida. No sé cómo lo haces. ¿No hacer qué? Mantener el mástil controlado. Si fuese el dueño, estaría acostándome con todas. Estoy casado, ¿recuerdas? Aún lloro por la muerte de mi cómplice. Bueno, de todos modos, he cambiado. La gente no cambia, se conforma. ¿Problemas de motor? Sí. ¿Tienes alguna idea de qué estamos buscando? Para nada. Eso es lo que pensé. Genial. Y claro, cancelaron mi servicio de grúa. Oh, toma. Gracias. Wow, no sabía que hiciera tanto frío por la noche. Debes vivir el invierno. Supongo que no puedes alcanzarme a mi casa, ¿no? Claro. ¿Pero tu vehículo? Bueno, no hay un mecánico disponible tan tarde, así que me encargaré por la mañana. Gracias. ¿Giro aquí? Sí. Es el edificio viejo sobre la derecha. Viejo, pero bonito. No está mal. Es más lindo por dentro. Debo irme a casa. Seguro. Bueno, gracias por tu chaqueta. Y por el viaje. Buenas noches. Buenas noches. Lo hará. Solo tengo que ser más creativa. Pensaba en cambiar estas mesas por aquí a la sección 4. Claro, para eliminar el cruce. Exacto. Quiero agradecerte otra vez por venir más temprano a ayudarme con esto. Es un placer. ¿De qué es el tatuaje? ¿Cuál de ellos? Oh,
Es por mi hermana menor. Es un ángel sobre mi hombro. ¿Tú eres el diablo en el otro? Lo siento. Hola. Yo... ¿Para uno? Hola. ¿Qué hacen aquí? ¿Sabes? Lo que no te dicen después de dar a luz es que los antojos no desaparecen. ¿Fideos tailandeses? Sí. Lo siento, cariño, ella es Susan. Susan reemplaza a Amber. Susan, ella es mi esposa, Catherine. Hola, es un gusto conocerte. Un placer conocerte también. Y este hombrecito apuesto debe ser Evan. Sí, ¿es él? Va a traer a todas las chicas. Bueno, como el papá. Iré a hacer la orden para ti. Genial, gracias. De nada. Hola, pequeño. Parece que es muy dulce. ¿Sí? Una lástima que no es bonita. ¿Sabes? Es un requisito para el trabajo. Oh, ¿lo es? Sí. ¿Desde cuándo es un requisito para el trabajo? ¿Sabes? No tenía que venir hasta aquí. Hubiese enviado a alguien a la casa. Pero yo nunca te veo en casa. Me siento como Rapunzel, atrapada en la torre. ¿Sabes qué pienso? Creo que tú y yo debemos ir a Nueva York. Creo que tú y yo necesitamos tiempo a solas. ¿Puedes conseguir una niñera? Creo que las posibilidades crecen rápidamente. Bueno, iré a hacer las reservas. ¿Oh, sí? ¿Cómo pudo haber sucedido algo así? No lo sé. Quizás alguien fumaba en el sótano. Gracias a Dios nadie salió herido. Sí, pero había humo por todas partes. No puedo volver a abrir hasta que aprueben la limpieza. Podrían ser semanas. Oh. ¿Significa que no iremos a Nueva York? Lo siento, cariño. Solo no puedo. Vas a contratar gente competente. No limpiarás el restaurante tú mismo. Mira, debo estar aquí, si quiero que salga bien. Claro, porque el negocio está siempre primero. Sí, cuando se prende fuego. Oye, mírame, lo siento. Pero, ¿sabes? Ya pagamos los boletos. ¿Por qué no vas tú sola? Oh, suena divertido. Una escapada romántica para una. Bueno, ve con tu hermana. Un fin de semana de chicas en Nueva York. Algo de comida, algo de compras, espectáculos. Ya contraté a la niñera. Se van a divertir y me darás tiempo para resolver las cosas aquí. Y luego unas vacaciones reales. Más te vale. ¡Wow! Ariel es hermoso. Susan, basta. Aún no lo he terminado. Tú eres la que dice que el buen arte nunca estará acabado. Está abandonado. Bueno, no estoy lista para abandonar este aún. Oye, es muy hermoso. Tú eres hermosa. ¿Jimmy? Sí. ¿Trajiste eso? Solo llámame tu proveedor. Bien. Esa es ella, ¿no? ¿Hermana? ¿Qué planeas hacer con este hombre al fin y al cabo? Los detalles no importan. Oh.
molesta. ¿Bebes a solas? ¿Qué están haciendo aquí? Míralo. Aprovechamos la noche libre. Queríamos beber unos tragos. Pensé que querrías venir. ¿Tengo los tragos que necesito aquí? Sí, pero aquí no tienes compañía. Vamos, será divertido. Vamos. Vamos. No tiene sentido beber a solas, jefe. Oye, mira, es la siguiente parada del tren divertido. No lo creo. Sí. Sí, no estoy de acuerdo. Nada bueno saldrá de nosotros allí dentro. Vamos, amigo. Será divertido. Supongo que la mayoría decide. Cierto. Necesitamos un chaperón. Vamos, amigo. Lo tenemos. Aquí vamos, chicos. Tequila para todos. Bien. Yo estoy bien. Sí, claro que sí. Oye, Michael, ¿qué dices de los uniformes para las camareras? Ah, no sé eso. Sigue trayendo, por favor. Seguro que lo haré. Gracias. Un brindis para... hasta el fondo. Salud. Hola. ¿Quieres un baile privado? Estamos bien por ahora. Habla por ti. Ven aquí. Dile. Sí. Soy afortunado. Oh, oh. Nobody's gonna come between you. All night in a limousine. I wonder if you scream. Oye, Susan, puedes sentarte en mi regazo. Tu regazo ya tuvo demasiada compañía hoy. ¿Qué? Buenas Adiós. Noches, Michael. Buenas noches. Adiós, muchachos. ¿Taxi? ¿Por qué no caminamos? Mi reino, por un taxi. Solo caminemos. Pero ambos vivimos a kilómetros en distintas direcciones. No, estoy en un hotel solo por unas noches. Está aquí cerca, vamos. ¿Un hotel? Sí, están fumigando mi edificio. Cucarachas. Oh, odio las cucarachas. Vamos, tiene un buen bar. Realmente debería irme, yo... Solo un trago. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Te estaba esperando. ¿Hasta el fondo? ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta lo que quieras. ¿Cómo sigue soltera una mujer como tú? Es decir, debes tener cientos de hombres golpeando a tu puerta. Yo soy muy selectiva.
Hice exactamente lo que quiero. Sí, ya lo veo. Me alegra que lo notes. Oh, lo noté. Me gustas mucho. Y estoy feliz porque trabajas para mí. Pero estoy casado. Sí, lo sé. No puedo. Sin importar cuánto lo desee. Oye, ya eres un hombre. Ven aquí. No tienes que hacer nada que tú no quieras. Bueno. Bueno. Dormilón. ¿Qué sucedió? ¿No lo recuerdas? Bueno, ¿qué diablos me hiciste? Es una larga lista. ¿Puedes darme la llave? Disculpa. La llave de las esposas. ¿No las tienes? Solo dame la maldita llave. ¿Sabes? Si no tienes cuidado, lastimarás mis sentimientos. ¿Puedes darme la llave, por favor? Así está mejor. Pero no la tengo. ¿A dónde vas? No te preocupes, la salida es al mediodía. ¿Susan? ¡Susan! ¡Susan! ¿Puedo hacer algo más por usted? Son 6.78. Aquí tiene. Bien, bien, aquí tiene. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Me ayudas con esto? No sería la primera vez, no será la última. Gracias. Muy bien. Puedes quedártelas. Gracias. Anoche. Pasé la noche en el restaurante. Generalmente tienes tu celular.
Solo lo dejé en la oficina y cuando vi todos los mensajes, ya sabes, era muy tarde para llamarte. Mira, lo siento, ¿sabes? Solo no he sido yo mismo estos días. ¿Cómo está tu viaje? Oh, es genial. Gwen está abajo en el gimnasio, donde probablemente debería estar yo. ¿Y a Evan le gusta la nueva niñera? Sí. ¿Sí? Sí, está... Oh, estoy aliviada. Hola. Sí, está muy bien, se llevan muy bien. Bueno, ¿puedo hablar con ella? ¿Sabes, cariño? Lo llevo a dar un paseo. Está bien. ¿Quieres que te llame cuando regrese a casa? No, está bien. Mientras él esté feliz, yo estoy bien. Entonces nos vemos mañana, ¿verdad? No puedo esperar a verte. Te amo. Debo irme, ¿sí? Adiós. Anoche fue muy divertido. Deberíamos hacerlo siempre. Sí. ¿Ya llamó Susan? No, creo que no. Quizás aún no se recupere. Sí, tal vez. Oh, hablando de Roma. Lamento llegar tarde. Gran noche anoche. No bromeas. ¿Puedo verte en mi oficina? Claro, en donde quieras. ¿Listo para repetir tan pronto? No sé qué crees que sucedió anoche, pero lo que haya sido fue un error. Parecías estar divirtiéndote. No recuerdo nada. ¿Y por qué me dejaste allí como estaba? Vamos, solo nos divertíamos. ¿Sabes qué creo? Creo que sería mejor para ambos si no trabajases más aquí. Oh, entonces te acuestas conmigo y ahora me despides. Era temporal, te daré 2 semanas de compensación. Vaya, gracias, jefe. Y escribiré una carta de recomendación. ¡Guau! Wow. ¿Y qué dirá? Buen trato con la gente y asombrosa en la cama. Bueno, 4 semanas. Aún no sabes de qué se trata esto, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Te estoy castigando, Michael. Has sido un chico muy malo. Te dije que fue un error. ¿Qué demonios quieres de mí? Estás acercándote. Quiero dinero. Pero quiero $75,000. ¿Estás loca? Lo quiero en efectivo. Y lo quiero mañana. O le diré a tu esposa lo que le gusta hacer a su esposo cuando ella no está. Lo tenías todo planeado. Siempre puedo detectar a los perdedores. Sí, bueno, no tengo tanto dinero. ¿No? Vamos. Un gran jugador como tú. Todo lo que tengo está puesto en este lugar. Lo tendrás. Eres del tipo que obtiene lo que quiere. No te daré 1 centavo. ¿Disculpa? Bueno, ya oíste. Puedes decirle a Catherine lo que quieras, solo lo negaré. ¿Y a quién crees que le creerá? Dios, sí, tienes razón. Eres un mentiroso convincente. Oh, ¿revisaste tus correos últimamente? ¿Por qué? Por nada. Nos vemos mañana. Sabes que me gustaría ayudarte, pero la línea de crédito del restaurante es para el restaurante. Además, no hay mucho disponible. ¿Qué tal un préstamo personal? Con tu tasa de deuda no hay modo de justificarlo. Es decir, debe haber una manera de obtener el dinero.
¿Me ayudaría si me dices para qué es? Estoy seguro de que no. Bueno, podría sugerirte un préstamo sobre la casa. Bueno, bien, hagámoslo. Genial. Pero la casa está a nombre de ambos. Necesitarás la firma de tu esposa en la aplicación. Sabes, recién tuvimos un bebé. Ah, felicidades. ¿Niño o niña? Niño. Ah, mi niño va a cumplir 10 en enero. Es lo mejor de mi vida. Bueno, es difícil para ella salir de la casa. ¿Puedo llenar esto aquí y llevárselo a ella? Claro, no hay problema. Segundo. Oh, te extrañé tanto, tanto. ¿Y nosotros te extrañamos? Oh, bebé, te extrañé. Oh, me alegra estar en casa. Mira, lo siento mucho, cariño, pero debo irme. ¿Qué? Quiero ir acerca de tu viaje a Nueva York. Te veo a la noche, ¿sí? Oh, sí, estaremos aquí. Di adiós, papi, te esperaremos, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, papá? Adiós, Iván. Eres muy lindo, sí lo eres. Te ves muy bien, gracias. Acabemos con esto, ¿quieres? Estoy de acuerdo. Sabes, estoy feliz con el resultado. Genial, suficiente. ¿De pronto eres tímido? ¿Cómo se supone que sepa que no tienes copias? Confía en mí. Si pudiese borrar la imagen de mi mente, lo haría. Jamás haría copias. ¿Se supone que confíe en ti? Realmente no creo que tengas opción. Pero aunque no valga la pena, cumplo mis promesas. ¿Qué se supone que significa eso? No tengo interés en empeorar las cosas, Michael. ¿Y tú? No. Dame mi dinero. Está todo. Está todo. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué a mí? Quizás solo sea tu karma. Necesitabas, ¿no? Sí. Vuelve a la cama. Iré en un minuto, ¿sí? Oye, ¿qué pasó con Susan? Le ofrecieron otra oportunidad.
Yo conozco a una muchacha que podría trabajar hasta que Amber regrese. Es ardiente. No. No, que lo haga Marcy. ¿Marcy? Sí. ¿Algún problema con eso? No, no hay problema. Susan, ¿verdad? ¿Puedo entrar? ¿Michael? Sabía que algo sucedía. ¿Catherine? ¿Desde cuándo eres bueno guardando secretos? ¿De qué estás hablando? ¿Susan? Es embarazoso si una mujer se ve así. Cariño, yo... Desearía que me hubieses dicho que es entrenadora. Oh, yo... Sí, ella me pateó el trasero. ¿Realmente necesitas una entrenadora? Dijo que fue tu idea. Sí, es decir, hablamos de eso, pero... Sí, la necesito, es exactamente lo que necesito ahora. Oye, Susan, Susan, oye, oye. Oh, eres tú. ¿Qué diablos haces con Catherine? ¿Ella no te lo dijo? Somos amantes. Teníamos un trato, te di lo que querías. Sí, y no le dije a tu esposa de nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿El problema? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Jimmy? Michael, mi ex jefe. Oh, gusto en conocerte. Igualmente. Estoy bien. ¿Qué intentas hacer? Debo ganarme la vida. Además, Catherine necesita mi ayuda. ¿Realmente se descuidó? ¿Verdad, Mikey? Escúchame. Debo irme. Saluda a tu esposa por mí. No puedo creer que le dieras 75,000. Bueno, no tenía opción. Sí, podías mandarla a matar. Por una fracción de eso. ¿Cómo sabes que aún no tiene copias del video? Porque no me pidió más dinero. No aún. No lo sé. Algo me dice que es algo más que el dinero. Es decir, ¿sabes? Tiene un plan para mí. Tal vez es personal. Dijiste que es de San Francisco, ¿no? Seguro que nunca... No. Es decir, has olvidado más mujeres que las que conozco. Y solías embriagarte mucho. Chucky, debería haber estado en coma para olvidar a una mujer como ella. Tengo un cliente. Es un investigador privado. Con el dinero que trae, debe ser bueno. Haz que la investigue. Sí. ¿Ves? Eso realmente ayuda. El problema es que no tengo dinero ahora. No te preocupes. Lo puse en Yahoo cuando aún valía 20. Me debe una. Gracias, Chuck. Firme aquí y su cuenta estará oficialmente activada.
Realmente agradezco la atención personalizada. Bueno, Michael Miller es un buen cliente. Cualquier amigo suyo... ¿Es amigo de usted? ¿Puedo hacer algo más por usted? Ah, bueno, sabe, si no es mucha molestia, debo hacer una llamada y mi celular continúa apagándose. Por supuesto, adelante. Gracias. Bueno, es personal. No, claro, perdón. Banco Federal de Eastway. Hola. Hola, estoy llamando del Banco Federal de Eastway. ¿Podría hablar con Michael Miller? Oh, no está aquí ahora, está trabajando. Oh, ya dejé un mensaje allí. ¿Es usted la señora Miller? Sí. Señora Miller, esta es una llamada de cortesía para asegurarnos de que su esposo esté satisfecho con el servicio que recibió el lunes. ¿Oh? Eso es bueno, solo los vendedores de automóviles hacen eso. Sí, bueno, no es nuestra política general, pero como fue una transacción tan grande, queríamos asegurarnos de que todo haya ido bien. ¿Cuál fue la transacción? Oh, no se me permite dar esa información. Bueno, soy su esposa, mi nombre está en las cuentas. Solo verifique la computadora. Un momento, por favor. Le pido disculpas, señora Miller. Su esposo extrajo $75,000 en efectivo. Si tiene otras preguntas o quisiera más información, por favor... Llame más tarde y hable con el gerente del banco. Que tenga un buen día. Gracias. Adiós. Muchas gracias. No hay por qué. Michael. Disculpen. Hola, cariño. ¿Antojos otra vez? No, debemos hablar. Ahora. ¿Sucede algo? $75,000. Cariño. ¿Cómo pudiste? Mira, puedo explicar, fue para el restaurante. No me importa para qué fue. ¿Cómo pudiste hacerlo a mis espaldas? Porque no quería preocuparte. Bueno, es a corto plazo. Me atrasé con algunos pagos a proveedores. ¿Desde cuándo les pagas en efectivo? Fue un gesto de buena fe. Es decir, ¿qué crees? ¿Que lo perdí en las carreras o algo así? No sé qué creer, Michael, no lo sé. Pensé que podía confiar en ti. Puedes. Mira, cometí un error. Debería haber hablado contigo. No sucederá otra vez. Es que no entiendo. Pensé que el negocio iba bien. Y va bien. El flujo de dinero está ajustado ahora. Mi padre dijo que te daría el dinero, Michael. Catherine, sé lo que hago. Prometo que todo está bajo control. Estoy en casa de mis padres. Se hizo tarde. Evan se durmió, así que pasaremos la noche aquí. No quería molestarte en el trabajo. Buenas noches. Bueno, ¿cuántas más?
No pienses en eso ahora. Solo piensa en algo placentero. Lo hago. Galletas de chocolate tibias. Espero que tu esposo aprecie todo lo que haces por él. Es que no es solo por él. Vamos. Si no fuese por los hombres y sus expectativas de Victoria's Secret, ¿no estaríamos comiendo esas galletas de chocolate ahora mismo? Quizás. Créeme, solo eso les importa. Muchos hombres casados coquetean conmigo. ¿Crees que es por mi inteligencia? Podría ser. Sí. No se puede confiar en ellos. ¿Susan? Aquí tienen, damas, ensalada del chef y tarta de cangrejo. ¿Se ve? ¿Tienen todo lo que necesitan por ahora? Sí, gracias. Genial, que lo disfruten. Siempre digo que probaré algo nuevo, pero son tan buenas. ¡Oh, Dios! ¡Hay un insecto aquí! ¿Cuál es el problema, damas? Michael, hay insectos aquí. ¿Insectos? Lo siento mucho. ¿Crees que colocó las cucarachas? Sí, un empleado la vio hacerlo. Perra. Ahora debo fumigar todo el edificio. Perdí miles de dólares en inventario. Sí, los rumores no serán buenos para el negocio. Debo ir a la policía. ¿Con qué? ¿Cómo puedes probar que lo hizo? ¿Y te arriesgas a que Catherine se entere del amorío? No fue un amorío. No creo que aprecie la diferencia. Es decir, ¿por qué me hace esto? ¿Qué hice para traer a esta mujer a mi vida? ¿Te llamó el investigador? No aún. Veré si puedo apresurarlo. ¿Podría empeorar? Bueno, si hay una ventaja es que... no recuerdo la última vez que cenamos juntos. ¿Cuándo reabrirás el restaurante? El viernes. Pero no creo que nadie vaya. Cariño, si te preocupa el dinero, sabes que puedo regresar antes. ¡No! ¿De acuerdo? Yo me encargaré de esto. ¿Qué te sucede, Michael? Wow. Lo siento. Siento que antes podíamos hablar de todo. Sabes que me estás excluyendo, ¿verdad? Hay otra mujer. Catherine, ¿cómo puedes preguntarme eso? No es una respuesta. No hay nadie más. Nunca habrá alguien más. Te amo. Es solo que... no lo siento de ti últimamente. Lo siento mucho, Catherine.
Hallaré el modo de recompensarte, lo prometo. ¿Señor Jenkins? ¿Michael? Llámame Jim. ¿Por qué nos vemos aquí? Tenía que traer a mi hijo. Mi ex debía hacerlo, pero... Bueno, Chuck dijo que estás apresurado. Sí, ¿averiguaste algo? Nació y creció en Oakland, California. Fue de estado en estado por años. Fue de trabajo en trabajo, pero... Voy a lo más importante. Pasó 3 años en una institución psiquiátrica después de que intentó matar a su padre. ¿Qué? Aparentemente había una larga historia de abuso cuando tenía 16 años. Llegó a su casa y atrapó al viejo encima de su hermana. Lo persiguió con un cuchillo. El diagnóstico fue trastorno de estrés postraumático. Pero salió limpia del lugar. Espera, ¿dijiste que tenía una hermana? Sí. Ariel. Ariel. Salí con una muchacha Ariel en San Francisco. ¿Un Ariel Deligan? Ariel Deligan. No sé qué hacer. Ojalá estuvieses aquí, hermano. Siempre sabes qué hacer. ¿Por qué no comes? Oye. ¿Qué sucede, Ariel? ¿Qué es que...? Estoy embarazada. No planeé esto, pero... Michael, creo que es una señal. No es una señal, es un error. Bueno, me amas. ¿No es cierto? Ariel, yo... ¿No es cierto? Ella era salvaje. Sabes, haría lo que fuera. Es decir, lo que fuera. Nunca iba a hacer algo serio. Quizás lo era para ella. ¿Qué hiciste? ¿Qué querrías que hiciese? Es decir, ofrecí ayudarla, pero ella... se encargó, ¿sabes? ¿Crees que de eso se trata? Debe ser así. ¿Hace cuánto fue? ¿6? ¿7 años? Justo antes de conocer a Catherine. Parece un largo tiempo para estar resentida. ¿Dónde está Ariel ahora? No lo sé. Intenté llamarla, pero el número que tengo ha sido desconectado, así que... Sí, tal vez deberías llamar a la policía. ¿Y qué les diré? No puedo probar que Susan hizo nada. Además, si Catherine se entera... Debes hacer algo, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe qué tan lejos llegará? Sí, es cierto. Susan, soy Michael. Debemos hablar. Ya sé de qué se trata esto y quiero limpiar el aire. ¿Lo sabes? Realmente lamento lo de tu hermana. Seguro que sí. No sé qué te contó, pero las cosas no iban en serio entre nosotros. Bueno, la embarazaste. Lo siento, no puedo cambiar lo que sucedió. Eso es correcto, no puedes. Nadie puede. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que me disculpe con ella? Llámala por teléfono, me disculparé. ¡No estás escuchando! ¡No podemos! ¿Por qué? Está muerta. Ella se suicidó. Y no sabes la vida que tuvo.
Era la niña más hermosa. Era dulce e inocente. ¿Y sabes qué? Ariel hubiese sido una hermosa madre. No me toques. Lo siento. No lo sabía. Tienes derecho a estar enfadada. ¿Crees que puedes salir de este asunto hablando? ¿Qué quieres que haga? Es decir, créeme o no me creas, pero... Lo siento, no quería lastimar a tu hermana. ¿No querías lastimarla? Entonces podrías haberle volado el cerebro tú mismo. Cuando la perdí, perdí absolutamente todo lo que me importaba. Estuve así de cerca de unirme a ella. ¿Sabes qué fue lo que me detuvo? Una cosa. La esperanza de hallarte. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes sufrir, como la hiciste sufrir a ella. Eso puedes hacer. Esto es por ti, Michael. Abrimos mañana por la noche. Sí, gracias. Mira, significaría mucho si tú y tu esposa viniesen. Oh, no podemos, Mike. Tenemos tercera fila para el básquetbol. No, lo entiendo. Es decir, es difícil conseguir esas entradas. Quizá la semana próxima. Bueno, hasta pronto. Nos vemos. Cosas más hermosas allí. Dios, ya no le queda su ropa. Hola. Mira quién llegó. ¿Qué diablos haces aquí? Michael. Está bien, Catherine. Puedo imaginar lo estresado que está. Bueno, no es razón para ser descortés. Ya es tarde. Creo que debería irme. Te veré en el gimnasio, ¿no? Sí, claro. Bueno. ¿Qué demonios fue eso? Mira, no sé cómo decírtelo, Catherine. Tuve que despedirla. Bueno, ella dijo que renunció. Dijo que quería enfocarse en el entrenamiento. No. Ella actuaba de modo extraño y le investigué y resulta que hizo algunas cosas terribles. ¿Cómo qué? Bueno, veamos. Para comenzar, estuvo en un psiquiátrico. ¿Habla sobre lo que su padre les hizo a ella y a su hermana? ¿Te contó eso? Sí. Pero no la despediste por eso, ¿verdad? No es eso. ¿Te acuestas con ella, Michael? Claro que no, Catherine. Entonces, ¿por qué diablos has actuado así en estos días?
¿Qué sucede contigo? Hola, cariño. Hola, ¿estás bien? Evan, ¿estás bien? Buen niño. Oh, eres un buen niño. ¿Qué sucede? ¿Está bien? Sí, está bien. Mira lo que encontré en su cuna. Podría haberse ahogado con eso, Michael. Ella lo hizo. ¿Qué? Suzanne lo hizo, los puso allí. ¿Estás demente? No, ella lo está. Oh, Michael, por favor. Catherine. ¿Qué? ¿Quieres la verdad? Antes de conocerte, salí con la hermana de Suzanne. ¿De acuerdo? Era una muchacha con problemas. No funcionó y Suzanne aún me culpa. Ella comenzó el fuego en el restaurante. Ella puso las cerillas en la cuna. Es por eso que actúas... Michael, ¿por qué me entero de esto en este momento? Porque pensé que podía encargarme. Oh, Michael. Mira, ya la despedí. Si ambos nos alejamos de ella... Digo, ¿qué más puede hacer? No lo sé, pero no voy a esperar para saberlo. Catherine. Hola. Hola, Susan Dell. ¿Quiere decir Delligan? Sí, está aquí. ¿Usted es miembro? No, solo realmente debo verla. Lo siento, es solo para miembros de aquí. ¿Está aquí o no? Es importante. Está entrenando a la señora Lipman. Debería terminar en minutos. Esperaré. Michael. Escúchame, perra demente. Wow. ¿Qué es lo que te pasa? ¿No crees que sea acerca de los cerillos en la cuna de mi hijo? Ah, sí, deberían ser más cuidadosos. Ya le conté acerca de ti. Lo sabe todo. ¿En serio? Apuesto a que no sabe todo. Te mantendrás alejada de mi esposa, Catherine. Te mantendrás alejada de mi hijo. ¿O si no qué? O te... Oye, suéltala. Métete en tus asuntos. Estás incorrecta. Oye, está no, bien, no, Jimmy. Nadie te pone las manos encima. Escucha, no hay nada que no haría por mi familia. ¡Nada! ¿Michael está en la oficina? Gracias. Hola. Hola. ¿Dónde está Evan? En casa de Gwen. Sé que no he manejado bien las cosas. No lo hiciste. Lo siento, pero... Hablé con Suzanne. ¿Qué dijo? Bueno, dijo que lo sentía y que no quería lastimarme a mí ni al bebé. ¿Admitió lo de los cerillos? No. No, pero prometió que se alejaría de nosotros. ¿Qué dices si nos alejamos de todo? Tú, yo y el bebé. Michael. Podemos ir al hotel en la playa. El de Maui. Al que fuimos en nuestra luna de miel. Tú sabes que me mentiste. Dejaste que esta mujer entrara en nuestras vidas. Unas vacaciones no van a solucionarlo. Lo siento. ¿Lo sientes? Por sobre todo, siempre pensé que podía confiar en ti. Voy a empacar algunas cosas y me quedaré con Gwen un tiempo. Catherine. Puedes ver a Evan cuando quieras, pero yo...
Necesito tiempo para mí. ¿Cuántas reservas tenemos hoy? Solo 7 por ahora. Si no hubiese llamado al 911... ¿Pero qué sucedió? No estamos seguros. ¿Su esposa toma algún medicamento? No. ¿Qué tal alcohol? Una copa ocasional de vino tinto. ¿Mi esposa estará bien? Parece estable por el momento, pero había dejado de respirar cuando llegaron los paramédicos. Sabremos más cuando recibamos los resultados del laboratorio. Gracias. Disculpe. ¿Dónde está? Adentro. ¿Señor Miller? ¿Michael Miller? ¿De qué se trata? Detective Carr, de la policía. De pie, por favor. ¿Michael? Michael Miller está bajo arresto por el intento de homicidio de Catherine. ¿Qué? Miller. Tiene derecho a guardar Michael. Silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada Oye. En su contra en una corte. ¿Cómo está? ¿Lo sabes? Está bien. La mantendrán ahí para observarla. Pero saldrá en unos días. Gracias a Dios. Llamaré a primera hora del lunes para adelantar tu audiencia para la fianza a los primeros lugares. ¿Lunes? No puedo pasar el fin de semana aquí. No te detuvieron por alta velocidad, Michael. El té helado que bebió Catherine ese día tenía etilenglicol. Es anticongelante. Aparentemente sabe a azúcar. Susan lo hizo. Susan fue la que llamó a la policía. Dijo que ustedes tenían un amorío, que tenías graves problemas económicos, que hablaste con ella de matar a Catherine por el seguro. ¡Es una locura! Dijo que cuando se asustó e intentó dejarte, amenazaste con matarla también. Aparentemente hubo un incidente afuera del gimnasio y... Y la AIME está tendiendo una trampa. La policía examinó tus registros financieros. Acabas de pedir prestados $75,000 en efectivo. Eli, es ella, te lo digo. Eso no importa. Todo dependerá del testimonio de Catherine. Catherine nunca creería que tuve algo que ver con esto.
Hay algo que no sabes. ¿Qué? Cuando registraron tu casa, en tu armario, hallaron un video. Interesante. Acusado del intento de homicidio de su esposa, el restaurador Michael Miller fue liberado por una fianza de $500,000. El juez, sin embargo, emitió una orden de restricción contra el señor Miller que no le permitirá contactar a su esposa Catherine Kearney Miller, la hija del magnate de la inmobiliaria Thomas Kearney, ni a su hijo Evan. La señora Miller fue dada de alta del hospital, pero no ha hecho comentarios al respecto. Continuaremos esta historia cuando recibamos actualizaciones de... Gracias por pagar la fianza. Olvídalo, solo permanece en la ciudad. Oye, llamé al mejor abogado defensor de la ciudad, ¿de acuerdo? Juega golf con un cliente. Te ayudará con esto. Quizás, pero mi negocio se acabó. ¿Y Catherine? Ella sabe que no querías lastimarla. Pero lo hice. La lastimé. Lo que sea que pase, ella sabe que la amas, ¿sí? Dentro de ella. Lo superará, sé que lo hará. ¿Por qué no le conté la verdad desde el principio? Oye, ¿por qué no te quedas en casa? Tal vez sea más fácil para ti. No. Gracias. Bien. Si necesitas algo, si quieres hablar o lo que sea, me llamas, ¿de acuerdo? Sí. Fantástica. Si hubiese un modo de cancelar esto, lo haría. Pero este cliente es... No sé, cariño, está bien, no sé. Evan ya se durmió por completo, así que... No puedo creer que Michael intentara matarte. No creo que pudiera ser él. No hay modo de que pudiese hacernos eso. Tampoco creíamos que pudiese engañarte. Gwen. Lo siento, no quería decir eso. Perdóname. Lo sé. Lo sé, está bien. Mira, lo siento, no puedo hablar de eso ahora. Siento que me va a explotar la cabeza. Duerme un poco, ¿sí? Ok, ten cuidado. Te quiero. Yo también, cariño. Está tan feliz de estar en casa, míralo. Vamos, Eva. Vamos, cariño. Finalmente, hola, tu papi. Nueva casa. Oh, creo que le gusta tu voz. Sí. Hola, Eva. Hola, cariño. Oh, es pesado. Tendré que acostumbrarme a esto. ¿Estás listo para que esto acabe? ¿Por qué planeas entregarte?
Qué lindo. Quiero que nos veamos en el restaurante. ¿Qué demonios quieres de mí ahora? Pensé que querrías ver a tu hijo. No puedes. Espera. Creo que quiere decirte algo. Está bien, por favor, ¿no? Tranquilo, solo fue un pinchazo. Por Dios, Catherine. Estará bien. La pobre mujer ya tuvo suficiente. Por favor, oye, haré todo lo que quieras. Ve al restaurante, apaga las cámaras de seguridad y espera adentro. Bueno, está bien. ¿Y Mikey? Si tan solo piensas en llamar a la policía o a cualquiera, lo sabré. Y tu pequeño niño aparecerá flotando en el río. ¿Dónde está Evan? Tranquilo. Alguien lo está cuidando por mí. Alguien que mataría a su propio hijo por 10,000. Te juro que si le pasa algo. Si algo le sucede, parecerá que tú lo hiciste. Puedo asegurártelo. Vamos, hagamos negocios. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres más dinero? Una mujer como yo puede ganar dinero. ¿Entonces qué? Harás una confesión. Vamos. ¡Vamos! Lo siento, Susan. No sé. No, no puedo hacerlo. Yo... Sí. Porque tú dijiste que harías lo que sea por tu familia y aún tengo a tu hijo. Lo siento mucho, Susan. No sé cómo las cosas se complicaron tanto. Pensé que sin Catherine en mi vida, finalmente verías que hablaba en serio. Solo quería que estemos juntos, una familia. Tú, yo y el bebé. Espero que algún día conozcas la profundidad de mis sentimientos. Y el fuego que arde por ti en mi Ana. Fue conmovedor. Debería convencer a un jurado, ¿no crees? Ahora solo debemos enviarlo a mi correo. Primero trae a Evan. Seguro. Un trato es un trato. ¿Sí? Oye, trae al niño. Claro. Si terminamos, allí está. Se acabó, ahora dame a mi hijo. Se acabó, vamos a casa. No todavía. Jimmy, saca al niño de aquí. Susan, ¿por qué? ¿De qué hablas? Teníamos un trato. ¡Llévatelo! El trato se canceló. ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Afuera, Jimmy! Dame tu teléfono. ¿Qué? ¡Dame tu teléfono! ¿Qué es lo que haces? No es lo que yo hago, es lo que tú haces. Le escribes a Catherine para que sepa dónde encontrarte. ¿Encontrarme? Sí. Ya ves, todo fue demasiado para ti. No podías lidiar con la culpa y con el dolor. ¿De qué estás hablando? Pensé que solo le tenderíamos una trampa. Oh, eso hago. Verás, Michael tiene un historial de inestabilidad.
Su suicidio parecerá inevitable. Susan, por favor. Se nos atrapan. ¡No nos atraparán! De hecho, nunca sabrán que estuvimos aquí. Mira, no lo sé. Esto es... ¡Cállate, Jimmy! Mi hermana Ariel era todo para mí. Ella se disparó en la cabeza gracias a ti. Mereces morir exactamente del mismo modo. No estoy de acuerdo. Juro por Dios, tranquilízate, Jimmy, que si no me haces... Evan. Apúrate, Gwen, por favor. Ya casi llegamos, ¿sí? Oh, Dios. ¿Por qué hay tantos policías? Bien, aguarda. No los veo. ¿Dónde está Michael? Espera, me detendré, ¿sí? No lo veo, Gwen, no lo veo. Mi señora, hijo está allí. Detrás de la línea. Ahí está mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está nuestro bebé? Está bien. Oh, gracias a Dios. Parece que su esposo decía la verdad. Jimmy nos contó todo. Seis meses después. Gracias por llamar a Michaels. Soy Amber. ¿En qué puedo ayudar? Aquí tiene. Que lo disfruten. Gracias, Dylan. Perfecto. Esto es... perfecto. Michael, lo siento. Hay un pequeño problema. Ay, no, Marcy. Hoy cenaré con mi esposa.